A mí, antes de entrar en materia, y puesto que estamos en Almonte, municipio cuyo patronazgo ejerce la Virgen de Rocío, me gustaría mandar un mensaje en nombre del Gobierno de Andalucía a esos independentistas de corte supremacista que han dicho que el presidente de la Junta de Andalucía tiene que esperar sentado una disculpa por esa ofensa que ha hecho a nuestro acento, a nuestras tradiciones y a las creencias mayoritarias de nuestra tierra. Decirles que no solo no nos vamos a sentar, sino que vamos a permanecer de pie, vamos a permanecer de pie y con la frente muy alta, defendiendo lo que es nuestro, orgullosos de ser andaluces y además trabajando desde la moderación y desde la centralidad para situar a Andalucía a la cabeza de los estándares que marcan el bienestar de las sociedades modernas, creando empleo, creando empresas, reforzando los servicios públicos esenciales, apostando por la educación, por la sanidad, insisto, y situando a Andalucía en el lugar que le corresponde. Por eso volvemos a solicitar, volvemos a exigir una disculpa pública por esa ofensa, porque nada tiene que ver con el humor. La sátira siempre es bien aceptada, el humor lo acepta prácticamente todo. Pero la ofensa, insisto, a todo un pueblo, a nuestro acento, a nuestras creencias, a nuestras costumbres, y más desde una televisión pública pagada con impuestos de todos los catalanes, es absolutamente intolerable. Por eso, insisto, reiteramos nuestra exigencia de una disculpa absolutamente ya.